Querido alquimista, te recibo con todo mi amor a esta meditación global para activar el amor incondicional en ti. Luz a tu ser. Después de tantos movimientos energéticos a finales del 2012, donde pasamos por fuertes cambios emocionales, parece que el tiempo se hubiera detenido. Y aparentemente no pasa nada. Esto se debe a que dentro de nosotros se está acomodando esa energía nueva y poderosa, por lo que aquellos temas que no hemos podido resolver están convirtiéndose ahora en fuertes obstáculos y por momentos podemos sentir gran desconexión y frustración por sentir que no avanzamos. Esto es simplemente una oportunidad para poderlos ver y trabajar con ellos sin más pretextos. Este mes trae consigo una energía amorosa que es la clave para reconectarnos con la luz del Creador. No me refiero al amor romántico o a ese amor con apego que genera dolor o sufrimiento. Hoy me refiero al amor incondicional de Dios, que vive dentro de ti y que a veces tu dualidad humana te impide conocer o experimentarlo del todo. El amor es el pegamento cósmico que todo lo une. El amor es esa fuerza divina y el más poderoso atributo de la luz que te ayudará a alinearte con lo que verdaderamente eres. El amor es la llave para manifestar todo aquello que tú sueñas. Si estás triste, si estás desorientado, si sientes que tus proyectos no se concretan como tú quisieras, o si observas agresión o abandono por parte de tus seres queridos, la solución está en ti, amado alquimista del alma. Dar a corazón abierto, sin restricciones y sin esperar nada a cambio, es la llave para que todo se modifique en tu vida. A base de pequeñas acciones, de escuchar activamente, de estar ahí para tu familia, amigos o pareja, realizar donaciones anónimas a quien más lo necesita, te conecta con el amor de Dios, que todo lo da incondicionalmente. Así que prepárate para activar hoy la posibilidad del amor incondicional en ti. Y vamos a unirnos en esta meditación, ya que si todos nos conectamos al mismo tiempo, vamos a lograr una vibración mucho más elevada y la podremos compartir con todo el universo. Prepara tu espacio sagrado y encuentra una posición cómoda en la que puedas meditar. Inhala profundo. Empieza a ser consciente de tu cuerpo físico. Relaja tu ser. Conéctate con el momento presente. Visualiza cómo cada exhalación limpia tu mente,
Visualiza tu corazón. Observa que con cada latido, una luz rosa empieza a brillar en él. Permite que la luz rosa crezca en ti. Esta luz empieza a activar cada célula de tu cuerpo, cada átomo se vuelve luz de la más elevada vibración y empiezas a sentir tu cuerpo más ligero, más relajado. En este estado de mayor relajación, empieza a observar tu vida actual. Sin juicio, regálate unos momentos para analizar en qué punto te encuentras. Observa cómo son tus interacciones con las personas que te rodean. Cómo cuidas o descuidas tus vínculos afectivos. ¿Qué resultados has generado con tus acciones? ¿O qué te gustaría modificar en tu entorno? Sé consciente de que todo lo que ves manifestado en el exterior ha sido creado por tu pensamiento. Tus pensamientos, cuando van acompañados de ciertas emociones, generan manifestaciones en tu camino. El creador de todo lo que es conoce tu dolor, tus frustraciones, tus pérdidas y tus traumas más profundos, pues ha estado ahí en cada instante de tu vida. Tu Padre, Madre, Dios, quiere que hoy vibres en amor incondicional para que sanes tu presente y entonces tu futuro brille y cada día te acerques más a tus deseos del alma. Inhala profundo y permite que tu luz brille cada vez más. Te encuentras rodeado de una burbuja de luz blanca con destellos rosas, donde todo está bien. Te encuentras protegido por la luz brillante que vive dentro y fuera de ti. De pronto una inmensa gratitud se empieza a generar en tu alma.
es la gratitud de estar vivo. Tú decidiste venir a esta encarnación como ser humano, a este hermoso planeta azul. Tu misión, ser feliz. Tu misión, amar y ser amado, para elevar la vibración de la Tierra. Abandona en este momento esas creencias de limitación que te enseñaron que tienes que luchar para merecer. Abandona la creencia de escasez. Abandona la necesidad de sufrir o victimizarte. Abandona todo lo que has aprendido y permite que la luz del amor se encienda en tu ser. Prepárate ahora para recibir y manifestar el amor incondicional en tu vida. Padre, creador de todo lo que es, enciende la llama del amor incondicional en mí y en todo aquel que escuche este llamado. Enséñales lo que es y lo que se siente, que es posible y que es seguro, y cómo vivir su día a día vibrando en amor incondicional. Enséñales a erradicar la duda, a ser humildes y a vivir sus días amando todo lo que han sido, todo lo que son y todo lo que serán. Que así sea para su mejor y más alto bien. Muéstramelo, Padre. Gracias. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Siente el flujo de amor en tu esfera de luz y permite que este amor incondicional salga de tu burbuja en una explosión arcoíris y llegue a todos los rincones del planeta. Inhala profundo. Y con tu exhalación, empuja ese amor a todo el universo, con sus planetas y estrellas. Genera en ti alquimia del alma. Aprende a reconocer lo que es y lo que se siente vibrar así, dando y recibiendo amor cósmico, para que puedas transmutar todo en tu vida con esta infinita herramienta. Así es y así será. Hecho está, alquimista. Mantén esta energía en tu cuerpo.
cárgate de luz y de amor. Gracias por estar aquí. Gracias por ser tú y buscar tu crecimiento. Estoy aquí para apoyar tu crecimiento. Adonai. Narración: Isabel Somers para Alquimia del Alma en México. Sigue mis meditaciones o solicita una sesión personalizada en www.alquimiadelalma.mx. Gracias por estar.